María y música casi en cualquier esquina. Cerca de estas calles se ha gestado el nuevo proyecto de Joaquín Chacón y Mariano Díaz, Sky Train. Una explosión de jazz rock renovado que conquistará vuestros corazones. Sky Train, el disco este que se ha editado recientemente,
y nos acompañan en la batería Guillermo McGill, en el bajo Víctor Merlo, y en el saxo tenemos a un joven saxofonista magnífico que se llama Dani Juárez. Hacer discos nos encanta y es la manera de llevar a cabo nuestros trabajos y demostrarlo al público. Hicimos dos sesiones, la primera nosotros dos aparte, con Javier Colina, Dave Lipman y Guillermo también, Guillermo Baquil a la batería, y la segunda sesión con Perico Sambeat a los saxos y Mario Rossi en el contrabajo. Dos sesiones así al viejo estilo, fuimos, tocamos las canciones, una o dos veces, elegimos la toma que nos gustaba más y eso fue lo que quedó. Y Dave Lipman trabaja habitualmente con Guillermo, que es amigo nuestro, y bueno, se le propusimos participar en la grabación. Y aprovechando que tenía que pasar por Madrid, pues el día que pasó comimos con él y por la noche nos fuimos a grabar y ahí quedó la cosa. Y fue una experiencia fantástica, él estuvo muy participativo, colaborativo, puso ahí toda su energía y toda su ilusión. Yo creo que un poco sí, porque o sea, mucha de la música que los dos escuchamos y en la que coincidimos está relacionada con esa época. Y de hecho, yo empecé a tocar la guitarra eléctrica porque vi a la Mahavishnu Orquestra y al Dimeola y todo este movimiento y era lo que a mí me apasionaba entonces, ¿no? Quizá dejó de ser una cosa popular porque, bueno, pues todo va cambiando, ¿no? La cosa va dando vueltas y tal, pero al final todo vuelve también de alguna manera, ¿no? Sí, a mí es que en la época de Miles me encanta a partir de Nice Sounding Way y todo eso. Y eran, bueno, los escuché muchísimo esos discos y bueno, y tocar con David Lipman era una oportunidad. Y aparte una oportunidad para tocar este tipo de sonidos. Yo creo que sí. De hecho, mira, como muestra un botón, todos los que vengan a vernos en la semana del 21 al 26 de abril en el Gran Central van a ver ahí a un chaval súper joven que te puede vamos, es que te revienta la cabeza, ¿eh? O sea, según se pone a tocar no te lo puedes creer como toca y dices, bueno, ¿y este chico dónde ha salido? Es un chaval de Talavera. Que los estudios de jazz que nosotros llevamos toda una vida dedicados a enseñarlo también porque el perfil típico de músico de jazz en este país es un intérprete que además da clases para compaginar porque, bueno, pocos tienen la suerte de poder sobrevivir solo de tocar o de grabar, ¿no? Entonces, en los últimos años estos estudios se han reglado, se han incluido ya dentro de los estudios superiores de música. Ha habido una serie de conservatorios que han empezado a implantarlo con profesionales muy potentes y bueno, esto ha dado fruto en estos chicos que te digo. Se achaca eso que es una música elitista, que es solo para entendidos o para intelectuales. Y claro, yo le decía, digo, yo no estoy de acuerdo. De hecho, si vienes a nuestro concierto, le va a gustar a cualquiera, o sea, a cualquiera que le guste o no le guste el jazz, o sea, si simplemente llega y se abre a lo que va a escuchar, enseguida va a encontrarse participando de una cosa en la que él aporta y recibe simultáneamente, ¿no? Que es lo que nosotros estamos intentando, ¿no? Con este proyecto. Y claro, sí que hay una especie de estrangulamiento de todo lo que es la cultura, véase lo del IVA cultural, etcétera, etcétera. Es como que, o quitar la música de los colegios, no sé, hay una serie de cosas que yo no entiendo a qué conducen, pero bueno, que están como asfixiando la creación de alguna manera. Y lo que salva todo esto es que nosotros tenemos mucha pasión por lo que hacemos. Y entonces eso ya, pues cuanto más te fastidia, pues más ganas tienes. Bueno, yo tengo un deseo muy sencillito y es que este proyecto fructifique y dé pie a lo que siempre hablo con Mariano muchas veces, de tener lo que es un grupo, ¿sabes? Como los grupos en los años 70, que era el grupo Deep Purple y eran estos y hacían sus conciertos.